el momento que estamos viviendo en el país es caótico en cuanto a que no tenemos un rumbo definido con nuestros políticos, ¿no? Creo que es un momento muy importante, pero no creo que sea el que estamos esperando como mexicanos para de verdad tener a un presidente correcto, ¿no? Yo la verdad es de que yo veo al menos peor, ¿no? En vez de ver al que me gustaría llevar. Y esto porque los que me han tenido, con los que yo he estado como pensando votar por ellos, pues, con el tiempo han perdido esta credibilidad que les empecé a dar. Y bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? Que estamos viviendo un caos y por otro lado eso nos está generando una desunión, ¿no? a todo el pueblo mexicano, y es como pues preocupante. Algunos sí, creo que sí ha crecido un poco la información, ¿no? Hablando en cuanto a las redes sociales, lo que estás leyendo, lo que estás viendo, lo que se te está saliendo, lo que está saliendo de verdad con gente clavada, soltando información en las vías, todas las vías internet. Creo que sí se siente uno más informado. Pero a la vez eso no quita con que la información esté transgiversa, o sea, mala, ¿no? Que esté mala la información que te estás recibiendo. Me pone un poco en alerta que todo el mundo se está peleando por sacar los papeles de todos, ¿no? Por taparse las nalgas, pero no están siendo sensatos, ¿no? En cuanto a lo que dicen y lo que quieren, ¿no? No hay una explicación real de qué quieren generar con nuestro país. Pero creo que una de las cosas que he estado pensando es que cada vez va a ser menos, ¿no? Cada vez va a tener que ser más puro todo, toda la información que exista, porque pues es que lo necesitamos, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer crecer. No mentiras, verdades. O sea, ya nos aburrimos de ser los ignorantes, creo, ¿no? De ser el país que más ve tele a tales horas, o que no leemos, o que eso es lo que creo que se nos tiene que empezar a quitar, ¿no? Y eso viene con toda la información que también los niños ya están encontrando en internet. Entonces, supongo que las siguientes generaciones son los que tienen que hacer que esto ya se acabe, ¿no? Que la mentira termine, que México sea gobernado por el país que México quiere. No, yo creo que sí, en cuanto a pues siempre, ¿no? Estás viviendo en tu país, pues de alguna forma estás expresando lo que pasa. No de alguna forma directa, no me creo un artista que hable de política, pero sí de sociedad, ¿no? O sea, lo que critico más es cómo también estamos criticando al candidato. Pues también nos pongamos un poco a ver qué estamos haciendo como sociedad para que tengamos un buen presidente, ¿no? Tengo mucha crítica social en cuanto a pues, desde la belleza hasta la forma en la que somos dirigidos, ¿no? Cómo nos dejamos, todo ese tipo, esos procesos artísticos son los que estoy como generando, ¿no? Que vivo en mi país, ¿por qué están cortando los árboles? ¿Por qué tenemos tanto tráfico? ¿Por qué no leemos? ¿No? Todo ese tipo de cosas hay que criticarlas, y como artista pues es lo que me corresponde.